Dios les bendiga. Bienvenidos al día décimo de la preparación para la consagración a Jesús por María. Soy la hermana Loreta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta preparación que nos permites realizar, porque es un verdadero regalo de tu providencia amorosa. Envíanos tu Santo Espíritu para que podamos exclamar junto a nuestra Madre Celestial: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el día de ayer veíamos cómo, por el pecado, nos hacemos esclavos del demonio. Pues cuando asentimos a aquello que nos propone y nos dejamos llevar por nuestras malas inclinaciones, quedamos presos de aquello en lo que ponemos nuestra vida, nuestra confianza y todo nuestro empeño. Pero algo que no podemos olvidar es que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del demonio. Asumiendo nuestra condición, nos libera de la esclavitud y nos concede la verdadera libertad, la capacidad de permanecer en el bien. ¿Y qué es esto de permanecer en el bien? En nuestra vida tenemos experiencia de que el egoísmo, la soberbia, el amor propio y la búsqueda del propio bienestar nos atan. A veces nos sentimos encerrados en nosotros mismos y no sabemos cómo salir, cómo comunicarnos, cómo relacionarnos con los demás y con nuestro entorno. Se nos hace más fácil comunicarnos a través de las pantallas porque tenemos miedo de ser rechazados si ven cómo somos realmente, lo cual demuestra que aún no nos aceptamos o no sabemos quiénes somos, por lo cual estamos enfadados con todo y con todos. No entendemos lo que nos sucede, pues en ocasiones hacemos y decimos lo que realmente no queremos. Alcanzamos a vislumbrar aquello que no está bien en nuestra vida, pero no sabemos cómo salir de ese mal en el que nos encontramos. Hay muchas cosas que todavía nos condicionan y que no nos permiten entregarnos de verdad y totalmente. No siempre hemos tenido una buena experiencia de lo que es el amor, porque a través de los medios se nos ha enseñado un amor falso que está basado en el interés, en el placer, en los sentimientos, en las emociones que van y vienen, en la ausencia del sufrimiento y en el poder sacar provecho de cada una de las situaciones, etc. Cuando el amor es todo lo contrario, es buscar el bien del otro y no solo querer el bien para el otro, sino procurárselo. ¿Y cuál es el mayor bien? El mayor bien es Dios mismo. Por ejemplo, si estoy viviendo un noviazgo y realmente quiero el bien para la otra persona, no le pediré ni le exigiré algo que le haga daño, como el hecho de tener relaciones sexuales, pues lo más importante y lo mejor para aquella persona a quien amo es que viva en gracia de Dios. Es decir, que no caiga en la esclavitud del pecado que genera la muerte, sino que busque preservar su vida, lo cual implica que no hagamos todo lo que el mundo hace, sino lo que Dios desea. Nuestro verdadero bien y nuestra auténtica felicidad. Felicidad que no está basada en los placeres efímeros y pasajeros, sino en una relación sana, en la cual se ama a la otra persona no por lo que puede dar, sino por lo que es, un don y regalo de Dios para mí. Otro ejemplo lo podemos ver en un padre de familia, el mayor Falconier, el cual cumplió una arriesgada misión en el Escuadrón Félix, en la Guerra de las Malvinas, y fue derribado por un misil inglés. Escribió unas líneas en las cuales les mostraba a sus hijos cuál era el mejor regalo que les dejaba al morir, el mayor bien que les procuró durante su vida. Dice así: Les va a faltar mi compañía y mis consejos, pero les dejo la mejor compañía y el más sabio consejero, Dios. Aférrense a Él, sientan que lo aman hasta que les estalle el pecho de alegría, y amen limpiamente, que es la única forma de vivir la buena vida. Y cada vez que luchen para no dejarse tentar, para no alejarse de Él, para no aflojar, yo estaré junto a ustedes codo a codo, aferrando al amor. Sean una familia, respetando y amando a mamá aunque le vean errores. Sean siempre solo uno, siempre unidos. Les dejo el apellido Falconier, para que lo lleven con orgullo y dignifiquen no con dinero ni bienes materiales, sino con cultura, con amor, con belleza de las almas limpias, siendo cada vez más hombre y menos animal, y por sobre todo, enfrentando a la vida con la verdad, asumiendo responsabilidades, aunque les cueste sufrir sinsabores o la vida misma. Les dejo muy poco en el orden de lo material, un apellido, Falconier.
y a Dios, ante quien todo lo demás no importa. Este era un hombre que sabía a quién servía, que supo permanecer en el bien, que encontró el mayor tesoro, supo permanecer en Dios. Pero muchas veces, ante las realidades difíciles que nos aquejan, ante las propias heridas que nos condicionan y que hacen que nos sintamos frustrados, nos preguntamos, ¿existe algún remedio para esto? Sí lo hay. Nuestro Señor Jesucristo es el médico que puede sanarnos, es el agua viva que nos purifica, que sacia nuestra sed de ser amados y que convierte nuestra tierra reseca y árida en una tierra fértil que da fruto de vida. Él es la vid que hace posible que volvamos a la vida, el buen pastor que nos alimenta, que nos conduce y que nos libra de los ataques del lobo. Pero para que Él pueda actuar en nosotros, se requiere de nuestra parte una disposición total. Por esto, la mejor manera de pertenecer a Jesús y a María es la esclavitud voluntaria y por amor. Esta palabra puede sonarnos dura o chocante por todo lo que la humanidad ha tenido que vivir en distintas épocas, pero vayamos más allá de lo que puede concebirse al escuchar esta palabra, como puede ser el asociarla con la opresión, la degradación, la humillación o la privación de la dignidad. Recordemos más bien cómo se denomina a sí misma la Santísima Virgen María cuando recibe el saludo del ángel. He aquí la esclava del Señor. Recordemos también lo que nos dice San Pablo en sus cartas. Cuando se presenta a sí mismo como esclavo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol y enviado para anunciar la buena noticia. Luego nos dice, así también vosotros, considerados como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias, ni hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado, sino más bien, ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos retornados a la vida, y vuestros miembros como armas de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues que, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, vosotros, que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados, y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, en atención a vuestra flaqueza. Pues si en otros tiempos ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden hasta desordenaros, ofrecednos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. ¿Qué frutos cosechasteis entonces de aquellas cosas que al presente os avergüenzan? Pues su fin es la muerte. Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad y el fin, la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta esclavitud es totalmente diferente a las que conocemos. Es una esclavitud voluntaria que brota del amor. Es un ponerse en las manos de nuestro Señor y de su Santísima Madre, con una disposición total, con una entrega y una confianza sin límites. Solamente allí encontraremos la verdadera libertad, pues es en ese pertenecerle a ellos que se da la plena realización de la vocación del hombre, llamado a participar de la bienaventuranza eterna, es decir, la perfecta felicidad. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, Él nos plenifica, es decir, Él realiza y lleva a plenitud el deseo más profundo que tenemos en el corazón, el deseo de ser amados, pero sobre todo de amar. En cambio, cuando el hombre se pone en las manos del maligno, este le lleva a la degradación. Todo lo que le ofrece son ilusiones falsas, que cuando la persona se lanza hacia ellas, se encuentra con el vacío, el sinsentido, la mentira y el odio. Las consecuencias de esta libertad ilusoria son catastróficas. Ahora bien, aquel que decide hacerse esclavo de María es realmente dichoso. Parece que a los ojos de los que no la aman lo pierde todo, pero en realidad lo encuentra todo. No hay privilegio más grande que pertenecer por completo a María, pues es de esta manera que le pertenecemos totalmente a Jesucristo.
El Papa San Juan Pablo II, con respecto a esa entrega total a Jesús por María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort, decía: la esclavitud esconde en sí una paradoja semejante a las palabras del Evangelio, según las cuales es necesario perder la propia vida para encontrarla de nuevo. En efecto, el amor constituye la perfección de la libertad, pero al mismo tiempo el pertenecer, es decir, el no ser libres, forma parte de su esencia. Pero este no ser libres en el amor no se concibe como una esclavitud, sino como una afirmación de libertad y como su perfección. El acto de consagración en la esclavitud indica, pues, una dependencia singular y una confianza sin límites. En este sentido, la esclavitud, la no libertad, expresa la plenitud de la libertad. Del mismo modo que el Evangelio habla de la necesidad de perder la vida para encontrarla de nuevo en su plenitud. Profundizando un poco más, vemos que San Luis en su tratado nos habla de dos maneras de pertenecer a otro y de depender de su autoridad: el simple servicio y la esclavitud, de la cual proceden los apelativos de criado y esclavo. Por el simple servicio entre los cristianos, un hombre se obliga a servir al otro por un determinado tiempo, mediante un estipendio o una retribución. Por la esclavitud, un hombre depende enteramente de otro, durante toda su vida y sin esperar recompensa alguna. También vemos que existen tres clases de esclavitud: natural, forzada y voluntaria. Por la esclavitud natural hacemos referencia a que todas las criaturas, al ser creadas por Dios, le pertenecen, como dice el Salmo 24, del Señor es la tierra y cuanto la llena. La segunda esclavitud, la que llamamos forzada, es la de los demonios y condenados, pues aunque han rechazado a Dios, no pueden negar que han sido creados por Él. Cabe resaltar que ellos fueron creados buenos, pero como veíamos en el día de ayer, se hicieron a sí mismos malos por el mal uso de su libertad. La tercera esclavitud, la que llamamos voluntaria, es la de los justos y los santos. Por esta esclavitud se elige a Dios y su servicio por encima de todo lo demás, aunque no estemos naturalmente obligados a ello. Esto se da porque la persona ha descubierto la elección que Dios ha hecho por ella. Por ello, es una respuesta de amor que brota de un corazón que se ha encontrado con aquel que le ama como nunca nadie le ha amado ni le amará, con aquel que ha colmado su existencia, sus expectativas, sus deseos, mucho más de todo lo que habría podido imaginar o pedir. Se ha encontrado con Jesucristo nuestro Señor. Esto no ha de extrañarnos ni de parecernos descabellado, pues constatamos en nuestra vida que cuando una persona se enamora de otra, cuando se encuentran mutuamente, o más bien, cuando el amor les ha hecho encontrarse, el movimiento que brota del corazón es el deseo de entregarse enteramente a la otra persona sin reservas, lo cual se concreta en el sacramento del matrimonio, en el cual el uno se entrega al otro en el verdadero amor, es decir, en el amor de Dios. Ahora bien, la esclavitud por amor y voluntaria para con nuestro Señor Jesucristo nos lleva a pertenecerle por completo. De ahí que San Luis María en su tratado nos muestra las diferencias entre un criado y un esclavo. Citaremos algunas de ellas. Primero, el criado no da todo lo que es, todo lo que posee o puede adquirir por sí mismo o por otro. En cambio, el esclavo se da todo en absoluto, con todo lo que posee y puede adquirir sin excepción alguna. A partir de esta característica podemos aprender que ese darse en absoluto implica que el esclavo por amor se identifica con lo que su señor quiere, está totalmente dispuesto y realiza lo que se le pide con agrado, no porque toca o porque alguien mayor a él o con más poder se lo esté pidiendo, como lo es en el caso del criado. Segundo, el criado exige una retribución por los servicios que presta a su amo, en cambio el esclavo no exige nada. Esto nos muestra que quien se consagra bajo este método que nos expone San Luis María, de entre todos el más perfecto y el más agradable a nuestro Señor, aprende una de las principales características del amor verdadero, la gratuidad, por la cual no se va a Dios porque esto le reporte algún beneficio. No busca la recompensa, no se queda con las obras de Dios, sino que sabe que su tesoro es Dios mismo. Por lo tanto, le ama sobre todas las cosas y aprende a amar a los demás sin intereses de por medio. En cambio, al criado solo le interesa lo que su amo pueda darle y mira a los demás pensando qué podrá sacar de ellos. Tercero,
El criado puede abandonar a su amo cuando quiera, o al menos cuando el plazo de su servicio expire, y el esclavo no posee estos derechos, sino que permanece siempre con su amo. El verdadero esclavo, según venimos diciendo, no quiere hacer uso de estos supuestos derechos que lo alejan de su señor. Recordemos que quien se consagra a Jesús por María es porque se sabe elegido, y es en razón de esto que desea responder a tan grande amor siendo fiel hasta el final. Cuarto, se nos dice que el amo no tiene derecho de vida o muerte sobre el criado, mas sí sobre el esclavo. Esto nos muestra que a veces tomamos las riendas de nuestra vida y no contamos para nada con Dios. Esto quiere decir que no nos ponemos en sus manos, que no le preguntamos cuál es su voluntad para con nosotros, o tal vez, sabiéndola, no queremos vivirla. En cambio, por medio de esta consagración, nuestro Señor Jesucristo nos participa de su filiación divina, de su amor entrañable para con el Padre, nos enseña a desear ardientemente su voluntad, para que como nuestra Madre Santísima podamos exclamar: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», reconociendo que lo que realmente queremos es lo que el Padre ha pensado para nosotros. María es la perfecta esclava del Señor, de ahí que el Señor nos la haya querido dar a ella como modelo a seguir. Recordemos lo que nos dice San Luis María: «Podemos llamarnos y hacernos esclavos de amor de la Santísima Virgen, a fin de serlo más perfectamente de Jesucristo». La Virgen es el medio del cual se sirvió nuestro Señor para venir a nosotros. Por lo mismo, debe ser el medio del cual nosotros debemos servirnos para ir a Él. María no es como las demás criaturas, que si nos adherimos a ellas, podrían más bien separarnos de Dios. La inclinación más fuerte de María es unirnos a Jesucristo, su Hijo, y la inclinación más fuerte del Hijo es que vayamos a Él por su Santísima Madre. Y obrar así es honrarle y agradarle, como sería honrar y agradar a un rey, al hacerse esclavo de la reina, para ser mejores súbditos y esclavos del soberano. Esta es la oportunidad que tenemos para renunciar al mal, al demonio que nos esclaviza, y por amor, hacernos esclavos de nuestra Madre Santísima, y por ella, de su Hijo, para que así el Inmaculado Corazón de nuestra Madre Santísima triunfe en nosotros, en nuestras familias y en la humanidad. Ahora digamos con confianza, con todo nuestro corazón: Señora mía, dueña y poderosa sobre mí, madre de mi Señor, sierva de tu Hijo, engendradora del que creó el mundo, a ti te ruego, te oro y te pido que nos envíes el Espíritu de tu Señor, que podamos tener el Espíritu de tu Hijo, que nos otorgues el Espíritu de nuestro Redentor, para que conozcamos lo verdadero y digno de ti, para que hablemos lo que es verdadero y digno de ti, y para que amemos todo lo que sea verdadero y digno de ti. Amén. Quiero en este día dar en sacrificio mi voluntad. No olvides realizar las oraciones y los compromisos de este día que encontrarás en nuestra página web. De la mano de María a Jesús Eucaristía. Dios te bendiga, te esperamos mañana.